El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. El proceso de encuentro y confrontación con las culturas es una experiencia que la Iglesia ha vivido desde los comienzos de la predicación del Evangelio, pues es propio de la persona humana el no acceder a su plena y verdadera humanidad, sino a través de la cultura. Hoy, a medida que el Evangelio entra en contacto con áreas culturales que han permanecido hasta ahora fuera del ámbito de irradiación del cristianismo, se abren nuevos cometidos a la inculturación. Se trata, pues, no sólo de injertar la fe en las culturas, sino también de devolver la vida a un mundo descristianizado, cuyas referencias cristianas son a menudo sólo de orden cultural. Estas nuevas situaciones culturales, a lo largo del continente, se presentan a la Iglesia como nuevos campos de evangelización. El corazón de cada cultura está constituido por su acercamiento al más grande de los misterios, el misterio de Dios. Una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no vivida con fidelidad. La realidad que nuestros pueblos indígenas viven, yo diría que hay un común denominador tanto en México como en todo nuestro continente. Pero específicamente, refiriéndome a México, bueno, sabemos que pues hay una deuda histórica. Así podríamos, con esa expresión, podríamos referirnos a todo lo que todos estamos en deuda con ellos. Bueno, yo creo que todos y todas estamos llamados a ver estas realidades, a participar de ellas en la medida de lo posible, pero también a seguir haciendo trabajo de concientización, sobre todo quienes no somos indígenas y hemos adquirido conciencia respecto a lo que implica la riqueza de los pueblos indígenas, hacer todavía mucho más trabajo de concientización en una sociedad no indígena que ha estado educada en el racismo, en la discriminación. Nosotros en nuestra comunidad aún se siembra el maíz natural, habita, frijol o el trigo. Nosotros de eso es lo que normalmente casi nunca debe de faltar en nuestro hogar, ¿no? Porque de eso pues es lo que nos mantenemos. Mientras que no falte la tortilla es más que suficiente. Bueno, eso es, y tratamos de unirnos y casi tratar de mantener el terreno, ¿no? Y trabajarlo y todo eso, porque ahorita normalmente los terrenos están ya no se les da el valor tampoco que tenían antes, ¿no? Ahorita los que aún los conservan es porque son las personas mayores. Pero en sí las personas jóvenes ahorita prefieren salir y prefieren vender los terrenos y dejar que entren extranjeros, ¿no? Entonces al entrar extranjeros pues ya empiezan a invadir y empiezan a quitar así muchas cosas, ¿no? Los indígenas emergen ahora en la sociedad y en la Iglesia. Este es un kairós para profundizar
el encuentro de la Iglesia con estos sectores humanos que reclaman el reconocimiento pleno de sus derechos individuales y colectivos. Reclaman ser tomados en cuenta en la catolicidad, con su cosmovisión, sus valores y sus identidades particulares, para vivir un nuevo Pentecostés eclesial. Los pueblos indígenas cultivan valores humanos de gran significación, valores que la Iglesia defiende ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna. Los pueblos indígenas son poseedores de innumerables riquezas culturales que están en la base de nuestra identidad actual. Y desde la perspectiva de la fe, estos valores y convicciones son fruto de las semillas del Verbo, que estaban ya presentes y obraban en sus antepasados. El término semillas del Verbo se refiere a la acción iluminadora y salvífica de Cristo y de su Espíritu, más allá de los límites visibles de la Iglesia. Creo que uno de los grandes aportes de nuestros pueblos indígenas al país es el aporte espiritual. Es como en alguna ocasión dijeron que Oaxaca era como el recurso espiritual de México, ¿verdad? Entonces creo que esto es lo que los pueblos indígenas siguen aportando a México, como los valores de una vida con la divinidad, con la profundidad, con espíritu, que hace que una sociedad sea mucho más humana, integralmente más humana. Creo que especialmente esto es lo que aportan los pueblos indígenas a México. Otro de los aportes es la práctica de nosotros los pueblos que queremos conservar y queremos, por eso que estamos luchando por conservar, estamos haciendo que la gente lo conozca, lo sepa, valore lo que tenemos. Por ejemplo, el Foshki, que es la ayuda mutua, el trabajo en que se va a colar una casa, se va a hacer una calle, aquí nadie se le va a pagar, aquí nos vamos a ayudar entre todos, ¿sí? En el pueblo hemos avanzado, si hemos avanzado, no es porque el ayuntamiento, obras públicas, va y nos hace una calle, no. En los pueblos somos la comunidad, el que hace la calle, el que ayuda a levantar la delegación o el hospital, o alguna obra pública, hasta particular, entre todos nos ayudamos y sin que cobremos. Simplemente el de la casa, por ejemplo, lo único que hace pues es poner la comida y ya. Entonces, eso es una gran ventaja, es una gran ayuda, es un gran ahorro y así avanzamos en la economía. Además de la producción de base, ¿verdad? Las siembras, el trabajo de la tierra, el cuidado de la tierra, creo que también es un aporte para la sociedad mexicana. La otra forma de la hacer economía es, por ejemplo, el foshki, el trueque, ¿sí? Por ejemplo, entre los vecinos, alguien tiene, digamos, su milpa le dio más quelites, ¿no? O tiene muchos nopales. Y para que no se echen a perder y no todo se lo va a acabar, va y le comparte al vecino, a la tía o al vecino, ¿no? Le digo, ¿saben qué? Aquí te traigo esto, y todos ellos lo ven así como algo agradable, aunque no te dé nada, pero así es la costumbre, entonces el que tiene de más lo comparte. Entre los valores de las culturas indígenas se pueden señalar la apertura a la acción de Dios por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana, la valoración de la familia, el sentido de solidaridad y la corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia de lo cultural, la creencia en una vida ultraterrena. Actualmente, el pueblo ha enriquecido estos valores ampliamente por la evangelización y los ha desarrollado en múltiples formas de auténtica religiosidad popular. Un aplauso.
ya sea para poder compartir con ellos todo lo que ellos, sus saberes, todo lo que ellos pueden enseñarnos a nosotros, porque creo que verdaderamente ellos nos enseñan mucho a nosotros. Y bueno, en lo posible también, pues, ser agentes de evangelización para primero entender la cultura. Creo que es lo primero que tenemos que hacer, porque si no entendemos la cultura, difícilmente podremos poder o querer enseñarles o ser catequistas, qué sé yo. Si no entendemos la cultura, creo que será muy difícil poder desde ahí, desde dentro de su cultura, poder aportar algo, aunque fuera muy modesto y muy sencillo. Sí, es un paso que creemos que es fundamental. La inculturación, que es entrar con todo respeto a la cultura ajena y asumirla poco a poco, sin perderse uno mismo, ¿verdad? Pero asumir de verdad los grandes valores de la cultura en la que uno participa, que es a lo que llamamos inculturación. Y sí entendemos que, como lo dicen los mismos documentos de la Iglesia, que si aprendiéramos de los pueblos indígenas el respeto a la naturaleza, a la madre tierra, si respetáramos la vida en todas sus manifestaciones, la vegetal, animal y qué decir, la humana, si tornáramos a lo comunitario, Dios no nos hizo aislados, nos hizo en mazorca. Si tomáramos conciencia de que nuestro hoy, nuestro aquí, es el espacio que se nos ha dado para construir el reino, para colaborar con Dios en la historia de la salvación, que somos el sacramento de Cristo hoy aquí. Entonces, todo eso que aprendiéramos, y sobre todo, pues, aprendiéramos así como María, que digo, hágase en mí según tu palabra. Inclusive cuando se acostumbra a una fiesta, que se hace un molito, digamos, un ejemplo, pues se comparte el taco. Bueno, pues se hizo un taco, además vamos a dejarle un taco al vecino, a la vecina, para que prueben de lo que comimos, ¿sí? Otro ejemplo está, por ejemplo, en el compadrazgo. El compadre recibe su olla, su canasto, pero no se le va a quedar uno solo todo eso. Eso lo va a tener que compartir. Cuando la gente, ahí nuestro pueblo siembra su maíz, pues el maíz le hace un rito, ¿no? Una ceremonia para sembrar, para que el Dios de la tierra y de la vida, pues, le dé frutos, ¿no? A través de ritos, de cantos y de danza. Los pueblos indígenas tienen esa conciencia de su misión histórica. Dicen, tengo que florecer y dar frutos aquí donde estoy plantado. Aquí me puso el Señor, pues aquí tengo yo que florecer y dar frutos. Entonces, yo creo que los pastores, pues debiéramos acercarnos con ese respeto, ¿no? El Espíritu Santo, pues, sopla donde quiere. Y entonces, pues, también ellos, ¿no? Como comunidades y milenarias en sus culturas, pues debiéramos aprender el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, y sobre todo, pues, que ellos sí viven lo de que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ellos sí tienen la presencia, reconocen la presencia del Señor en todo lugar y en todo momento. Otro de los valores que se encuentran en las culturas indígenas es el reconocimiento del papel de la mujer, no solo en la familia, sino también en las actividades de la comunidad. La mujer sigue siendo líder. Es increíble. Creo que tenemos algunas muestras del machismo clásico que se oye en todos lados. Pero en la Sierra Alta, no solo en Tehuipango, en la Sierra Alta existe la mujer como líder, incluso a nivel político. En las comunidades, la mayor parte de las lideresas a nivel político son mujeres. Cabe mencionar que las mujeres allá los que se encargan todo. Ahí el papel de la mujer como que es muy importante.
Y yo, como persona, yo siempre he hablado a favor de la mujer, que antes la mujer era discriminada. Y actualmente le estamos concientizando a la gente, allá en nuestro pueblo, la mujer se encarga de ser padre y madre, sobre todo cuando el marido está fuera. Sí, son líderes. En la parroquia incluso, las mujeres son líderes. Se ha tratado de mantener eso. Lo hacen de forma maravillosa. Ellos han ayudado muchísimo también a meter a los hijos a la iglesia. Incluso nos han ayudado a que los varones dejen de tomar. Ha bajado de alguna manera el alcoholismo en el pueblo. Tenemos grupo de alcohólicos anónimos, pero la misma pastoral y la misión permanente y los reflexiones bíblicas han ayudado muchísimo eso. Y las mujeres son las que llevan misión permanente, la reflexión bíblica de misión permanente. Ahorita tenemos el proyecto del plan pastoral de canal diocesano y parroquial, y las que llevan todo, la mayor parte son las mujeres. Tenemos como un 85% de participación femenina en el proyecto del plan pastoral parroquial. Y se nota inmediatamente, llega uno a la parroquia y se nota la presencia de la mujer. El Vaticano II afirma que la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas culturas hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Yo le doy gracias a Dios por los 50 años del concilio, que aunque después de 40 años haya llegado esto, ahí está el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica enseñado en náhuatl es maravilloso. Sí, todo el trabajo parroquial que tenemos en la parroquia de catequesis está basado en el Catecismo de la Iglesia Católica. También en la cuaresma, y tenemos retiros todos los sábados de cuaresma, con niños, jóvenes, mujeres, hombres, todo, y todos los retiros son en náhuatl. Entonces se llena eso, y la participación en la liturgia. Los viernes de cuaresma en Via Crucis, en parroquia, para un viernes, un Via Crucis son una participación de 3.500 personas cada viernes. Todo el viernes, todos los Via Crucis son en náhuatl. El resto del rosario, todo es en náhuatl y se llena. Las culturas indígenas, reconocidas oficialmente en México, son 56, con características propias, como creencias, valores, costumbres, tradiciones y ritos propios. Aproximadamente en México tenemos 12 millones de integrantes de estos pueblos originarios, 12 millones que se encuentran diseminados en todo el territorio nacional. En algunos lugares un poco, diríamos, más densamente, con una población mayoritaria, en otros lugares menos, porque bueno, estamos hablando en México de aproximadamente 60 etnias, 60 pueblos que están diseminados en todo el territorio nacional. Lo que hemos sabido son 62 idiomas, por lo tanto 62 naciones, unos 12 millones en nuestra república. El gobierno maneja 12 millones de indígenas, de personas indígenas. Desde Senami, ellos nos dicen que probablemente seamos unos 20 millones, porque no solamente es el criterio lingüístico, sino también el criterio cultural, ¿no? Entonces hay personas que han perdido el idioma propio, sin embargo siguen teniendo raíces y expresiones de los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, Senami maneja como 20 millones, el gobierno reconoce 12 millones por el idioma. Son los datos que conozco, ¿verdad? Puedo comentarle del Estado de México, la diócesis de Toluca. En la región existen 5 etnias o 5 pueblos. Lotomí, Mazahua, Tlahuica, Matlacinca y Náhuatl. La mayoría pues, son los otomíes
en la parte, digamos, norte o oriente, y la parte poniente, la región Mazahua, y la parte sur encontramos a los Matlacinca, que son, desafortunadamente, son de los pueblos que están en peligro de extinción, bueno, respecto a el uso de la lengua, igual como los tlahuicas en la parte sur, igual ya son pocas comunidades los que hablan o pocas personas, y esa es la preocupación de nosotros, que se está perdiendo esa parte, ¿no? También por eso nosotros, así como otomíes, también estamos en ese trabajo de hacer un trabajo por nuestra la lingüística. La mayoría de los pueblos indígenas viven empobrecidos y excluidos. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diversos. Su progresiva transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. Hay una situación de postración, hay una situación de marginación, hay una situación en la que no hemos podido o no hemos querido incorporarlos al proceso de desarrollo nacional. De manera que desde hace muchos años, como bien lo sabemos, no hemos restaurado, no hemos dado a nuestros pueblos y comunidades indígenas, no hemos sabido, repito, no hemos querido incorporarlos al proceso de desarrollo nacional. Principalmente, yo creo que uno de los retos es la indiferencia, ¿no? La indiferencia ya de mucha gente, tanto de gente que vive en las ciudades o en el extranjero, y llega con una mentalidad diferente, en el cual ya la conservación y la lucha por la vida y por las costumbres es demasiado difícil, y al mismo tiempo también la pobreza. Mucha pobreza, mucha marginación, muchas injusticias. Todavía se llegan a encontrar, pues, gente que hace de la gente humilde, de los indígenas, pues todavía objetos de trabajo, de explotación, de marginación. Pues una que creo que vale la pena voltear los ojos hacia los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas existimos, estamos presentes y pedimos un poquito de respeto y de, vamos a decirlo así, de cariño, de que no sea el trato indiferente que muchas veces se ha tenido, ¿verdad? Entonces ellos viven de por sí, desde el norte hasta el sur, una situación difícil, económicamente hablando, una situación de no integración al desarrollo del país, en cuanto se refiere a la salud, a la educación, y pues es por eso, digo, es una deuda que tenemos con nuestros pueblos en todo el país, y de esto mismo también podemos decir que también es la misma situación a toda América Latina. En México, 75% de la población indígena padece pobreza multidimensional, es decir, carece de ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios, mientras que 39.2% se ubica en pobreza extrema, al presentar más de 4 carencias sociales, donde la alimentación, el acceso a la educación, a los servicios de salud y a la vivienda digna son los más comunes. En el estado de Oaxaca, desde hace muchísimo tiempo, se ha denunciado el estado de marginación y de olvido que se ha tenido a las culturas indígenas de Oaxaca. En el estado de Oaxaca actualmente convivimos 16 culturas diferentes, y de las 16 ninguna se puede decir que ha tenido una atención especial, ¿verdad? La cultura zapoteca del Istmo, por su propio esfuerzo, ha tenido un desarrollo al estilo del sistema capitalista de México, y entonces se ve cierta mejoría en las familias económicamente hablando. Pero en otros pueblos de la Sierra Oaxaqueña, la pobreza es mucho, muy dura. Mucha gente se migra a diferentes lugares de nuestro país, y también en un buen porcentaje está en Norteamérica, porque allá casi no hay, podemos decir que no hay trabajo, porque ahí se cultiva es el maíz, pero todo es por autosustento. Y también, como es cara la fertilizante,
pues toda la gente sale a trabajar. También por la zona cálida del estado de Veracruz, donde se da caña, donde se da café, hay por el estado de Puebla, aquí en el Distrito Federal, en las Obras Negras, y muchos actualmente se está emigrando en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, ahí donde van a cortar espárrago, jitomate, mucha gente se está yendo ahí, y sobre todo para sostener la familia. Y a mí me tocó convivir 10 años con los pueblos tlapanecos de Guerrero, que ellos mismos se autodenominan MEPAS, y de verdad a mí me impresionó mucho el grado de marginación y de olvido en el que nuestro gobierno tiene a estos pueblos. En 500 años de verdad no ha habido ningún apoyo real para su mejoría, para una vida digna, porque no quiero decir con esto que haya carreteras y edificios de dos pisos, cosas así, ¿verdad?, como las grandes ciudades, sino lo mínimo para una vida digna, el asegurar la ropa, el sustento y el trabajo digno. En los pueblos tlapanecos ahí vi una realidad muy dolorosa y me parece que estos pueblos reflejan a muchos otros pueblos indígenas de nuestro país. Algunas comunidades indígenas se encuentran fuera de sus tierras porque éstas han sido invadidas o degradadas. Sufren de graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diferentes. Su progresiva transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. Hay muchísimas necesidades, incluso, indudablemente, hay muchas carencias. Después de que se abrió la carretera, comenzaron a llegar todos los bombardeos del occidentalismo. Llegó el teléfono en el 2007, se cubrió todo el municipio con luz eléctrica. Entonces la televisión, la computadora, todo ha metido al pueblo dentro del fenómeno de globalización. La vestimenta, pues por lo mismo, aparte eso por la globalización, que se está metiendo muchas modas, muchas cosas de eso, entonces como que ahorita les llama más la atención eso que nuestra propia vestimenta, entonces también nuestra vestimenta se está perdiendo. La migración, forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de costumbres y de relaciones, e incluso de religión de los indígenas. Regularmente en esta época, que es la pizca de verdura en el norte, de café y de caña en la centro de Veracruz, tenemos yo creo que casi un 60 o 70% de los hombres fuera del pueblo. Y algunas mujeres también, yo creo que aproximadamente un 40% o 45% de la población sale de diciembre, enero y febrero, salen del pueblo a trabajar. Y regularmente eso ha hecho que las mujeres recobren también y tengan su papel como líder. Claro, por la inmigración, muchos traen otra experiencia fuera de su lugar. Y llegan con mentalidades extrañas, por decir, con otro tipo de música, con otro tipo de cultura, la vestimenta sobre todo, y la lengua. Y pues eso ha causado mucho la pérdida de la identidad, sobre todo la migración. Ahorita como que más les llama la atención todo lo nuevo que está entrando en los pueblos, pues de lo que viene de México y todo eso. Y entonces por esa razón es que los jóvenes ahorita como que ya no le está dando importancia a nuestra cultura, a nuestras, bueno, todas las cosas que se hacen en el pueblo, pues. Entonces esa es una de las razones por el cual los jóvenes como que ya no les llama la atención. Nosotros hemos formado una AC y hemos nombrado Nahuayolilistle. Nahuayolilistle quiere decir es el renacimiento de los nahuas, el alma de la vida de los nahuas. Y eso ha favorecido de que dentro de la asociación nosotros estamos formando jóvenes. Que ellos estudien, le estamos buscando becas, pues sobre todo tender la mano frente a la gobernación de nuestro estado para que él nos apoye. Y está en una universidad, sobre todo el tecnológico, según que es para las culturas indígenas,
Entonces, muchos jóvenes están estudiando allá y eso lo está motivando a que ellos conserven su identidad, conserven su propia lengua y sobre todo su cultura. Eso es lo que estamos luchando. Dentro de la estructura de la Conferencia del Episcopado Mexicano existe la dimensión de pastoral indígena, que es el acompañamiento de la Iglesia para hacer presente, por la acción del Espíritu, el amor preferencial de Dios Padre por los pueblos indígenas, ofreciéndoles el mensaje liberador de Jesucristo, para que en Él tengan vida y lleguen a ser sus discípulos y misioneros, tanto en sus propias culturas como en el mundo que les rodea. Se anhela que sean no solo destinatarios, sino protagonistas de la evangelización integral. Sí, la pastoral indígena es el trabajo pastoral que desde la Conferencia Episcopal Mexicana se realiza, sobre todo con la finalidad de poder acompañar los procesos que los diferentes pueblos en México, en sus diferentes regiones, queremos acompañarlos. Es el esfuerzo, repito, por acompañar, por estar cercanos a los procesos que se realizan en cada uno de los pueblos indígenas, desde el norte del país hasta el sur. Pues es la atención pastoral que la comunidad cristiana, en siguiendo el ejemplo de Jesucristo, pues ha hecho la opción por los más pobres. Y en nuestro caso, los indígenas aquí en México son los más pobres de los pobres. Entonces, el amor preferencial que la Iglesia debe mostrar para con estos pueblos. Una pastoral integral. Sí evangelizar, sí celebrar, pero sobre todo atender la vida. De manera que sería un atender la vida comunitaria y todo lo que favorece la vida, y denunciar desde luego todo lo que la contraría, todo lo que la amenaza, todo lo que le impide vivir su dignidad. Mi trabajo pues consiste en apoyar primero que nada pues en la evangelización y escuchando las necesidades pues de la gente indígena, hacer presencia como iglesia, porque ciertamente es una labor de organización de las costumbres, tradiciones pues de la gente en sus vivencias, pero qué mejor que desde la presencia de Dios hacer presente pues el evangelio y llevarles el amor, el evangelio, la justicia, la paz y sobre todo conservar también sus tradiciones y sus costumbres. Sí, la pastoral indígena es una dimensión, y quizás esto es bueno acentuarlo. Es parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Mexicana. Tenemos una oficina desde la cual tratamos de estar presentes, de hacer cercanía con todos los pueblos en México. Prácticamente hay un responsable en la dimensión, que es un obispo, y pues alguien que le acompaña también desde la Secretaría. Y con gran responsabilidad el señor arzobispo nos ha encomendado este trabajo dentro de la pastoral indígena y pastoral social, que va pues en el mismo fin de servir, de trabajar con la gente pobre, con la gente sencilla, donde realmente pues están las necesidades, donde el evangelio tiene que hacerse presente para llevar a cabo la inculturación, llevar a cabo las obras pues del evangelio. La dimensión de pastoral indígena intenta conocer y discernir las realidades actuales que viven los indígenas, para descubrir lo que Dios pide a la Iglesia en orden a la evangelización inculturada de estos pueblos y para promover su desarrollo integral con los valores del reino de Dios. Por lo tanto,
Uno de sus desafíos es el reconocimiento de que México es una nación pluriétnica y pluricultural. Por tal motivo, se busca promover el diálogo, el respeto y el mutuo enriquecimiento entre las culturas indígenas y las demás culturas del país. Son muchos pueblos, hay muchas lenguas, muchas etnias, hay una gran riqueza cultural verdaderamente en todo nuestro país. A esto a que convivimos diversas culturas en el mismo país, ¿verdad? O sea, el gobierno creo que ahora ha empezado a estar más sensible a que hay una riqueza en los pueblos indígenas y que existen los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que existen con derecho a una vida digna. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido una preocupación y un reconocimiento a esta pluriculturalidad, que México ya no puede presumir de ser exclusivamente mestizo, por ejemplo, o blanco, sino que de verdad existe, al reconocer que hay 64 idiomas, significa que hay 64 maneras diferentes de ver el mundo, de organizarse y de relacionarse incluso. Entonces, cuando se habla de que es pluricultural nuestro país, significa que tenemos un desafío de saber entrar en sana relación con los diferentes, ¿verdad? Entonces, y creo yo que eso se refiere que es pluricultural, es decir, que siendo conscientes, veremos con respeto a los que son diferentes a nosotros. La primera tarea que tenemos todos es el sentirlos parte del territorio nacional, parte de nuestra población. Creo que muchas veces hemos minimizado, no les hemos dado la importancia que estos pueblos tienen. Son nuestras raíces, es el origen de nuestra cultura. Yo creo que el primer esfuerzo que tendríamos que hacer de poder integrarlos, de poder sentirlos cercanos a nosotros, son parte nuestra, no son un apéndice, no son un agregado. De los grandes retos y desafíos creo que es el lograr integrar también a los jóvenes indígenas en estos procesos de recuperación de identidad y de orgullo por la identidad, ¿verdad? Los jóvenes también se van alejando. Metidos en este sistema, también ellos han creído, muchos de ellos, que ser parte de una cultura indígena es atraso, y además con la experiencia que se tiene es entrar a un camino en donde lo que van a recibir es desprecio, humillaciones, marginación y discriminación, ¿verdad? Entonces algunos no se sienten muy entusiasmados de mantener el camino de sus abuelos, de sus padres, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes desafíos para nosotros es eso, el acercarnos a los jóvenes y ayudar a que recuperen el gusto por su propia cultura. Ese es uno. Y el otro es también, creo yo que es un desafío importante, pero que también se reconozca el papel relevante de la mujer indígena dentro de la misma comunidad indígena y hacia afuera, ¿verdad? La pastoral indígena tiene muchos retos y muchos desafíos. Porque, bueno, estamos hablando de que en México aproximadamente el 10% de su población son todavía pueblos originarios. Estamos hablando de 12 millones aproximadamente. Entonces, uno de nuestros retos y desafíos desde la pastoral indígena, como me refería hace un momento, queremos acompañar el proceso de estos pueblos, lo cual no resulta nada fácil. Porque hay una disgregación. Uno de los retos que tenemos es el poder aglutinar. Quisiéramos verdaderamente poder estar cerca de cada uno de estos pueblos. La geografía del país a veces no nos lo permite como nosotros quisiéramos. De manera que, ¿cómo lo hacemos? A través de encuentros. La Iglesia ha ido reconociendo el lugar y la misión que les corresponde a las culturas indígenas, para que sean sujetos, protagonistas de la evangelización y agentes de la acción pastoral. Yo creo que siempre los pueblos originarios han sido una prioridad para la Iglesia en todo el continente. Y pues ahí estamos, me parece que tenemos que seguir buscando los modos, las formas de poder realizar verdaderamente, poder acompañarlos. Hay una propuesta siempre desde la Iglesia
creo que es una prioridad siempre el trabajo pastoral con ellos. Y creo que, bueno, desde la pastoral indígena estamos pues empeñados en poder saldar poco a poco esta deuda. Por lo menos, por lo pronto, pues queremos estar cercanos. Yo creo que ese trabajo, digamos, más por el cual tenemos que apostarle, estar cercanos a los procesos que ellos realizan, son parte de nuestra patria, son parte de nuestro país, y no podemos dejar que sus procesos los hagan solos. Se ha tratado de descentralizar. Hay capillas donde asisten alrededor de 500, 600 personas a misa dominical. Entonces, tenemos misas entre semana, tenemos el catecismo en todas las 56 comunidades, con catequistas en el idioma original. Tenemos un grupo de alrededor de unos 400 cursillistas. Y ahora con el proyecto de misión permanente, comenzamos grupos de reflexión bíblica en náhuatl. El objetivo de estar en la pastoral es reivindicar nuestra imagen como nuestra cultura como pueblos indígenas. Consideramos que nuestro pueblo otomí, que son de los pueblos más antiguos que ha existido en México, estamos ricos en mucha parte de nuestra cultura, aparte de nuestra lengua, nuestro atuendo. Pues tenemos nuestros mitos, nuestros ritos. Estamos tratando de rescatar nuestro idioma. Y cada 8 días estamos haciendo celebraciones inculturadas con nuestro propio idioma, que es el otomí. Y tratando de poner algunos cantos, metiendo algunos signos propios y tratando de poner algunos periódicos murales. Comenzamos con el proyecto, el programa del catecumenado, de catecismo para a niños y niñas de edad escolar y para adultos, y hemos tenido anualmente bautismos en el sábado de gloria entre 80 y 90 bautismos de niños grandes. Algunos de ellos son hijos de protestantes que ellos mismos han decidido entrar a la iglesia católica. Algunos son ex protestantes que han querido otra vez regresar a la iglesia católica, se han casado por la iglesia. En muchas partes del país se está impulsando una evangelización integral, con insistencia en la promoción humana y en la inculturación del evangelio y de la misma iglesia. Estamos trabajando por fortalecer la cultura, que no se pelea con la fe, un sistema inculturado de pastoral. Estamos tratando, hemos hecho con todos los agentes de pastoral un trabajo muy fuerte de recuperación de la cultura, cuanto a ritos originales, al vestuario original incluso. Mi compromiso es, tengo que trabajar con mis pueblos, tengo grupos indígenas, y tengo que trabajar con ellos para que todo que salgan adelante. Nuestro trabajo es todo lo que yo estoy aprendiendo, tanto por medio de la palabra de Dios, y también veo la necesidad que hace falta. Una de las cosas que nos ha apoyado indudablemente ha sido, en primer lugar, el apoyo del nuestro obispo, primer obispo de la diócesis, don Hipólito, y llegó don Marcelino, y don Marcelino ha sido muy positivo apoyando en estos aspectos a la zona indígena. Don Marcelino ha sido muy positivo en muchísimos aspectos para nosotros. En gran parte es la iglesia nos está apoyando. De hecho, nuestro coordinador es el padre Margarito, ahorita que cada 15 días tenemos reunión con él. Y él es la que nos anda ayudando para poder rescatar y valorar todo esto, ¿no?
porque muchos de nosotros o muchos de los jóvenes a veces ya no nos interesa, pero por lo mismo de que desconocemos, ¿no?, el valor que tiene o de la riqueza que aún tenemos, ¿no? La Iglesia apoya la participación de los indígenas en la vida eclesial. Ve con esperanza el proceso de inculturación discernido a la luz del Evangelio. Reconoce que es prioritario hacer traducciones católicas de la Biblia y de los textos litúrgicos a sus idiomas. Comenzamos el catecismo en náhuatl, pláticas en náhuatl. Comenzamos con el movimiento de cursillos desde 2005 y 2006 en náhuatl, en la parroquia. Y eso empezó, hizo un booming en la pastoral. Y también dentro de la iglesia estamos motivando a muchos niños. Y también a los niños nosotros siempre los ponemos por delante en los rituales, que digamos, para que los niños lo vean y para que podamos sostener nuestra cultura y no queremos que se pierda. Tenemos un equipo de teatro del grupo de jóvenes que hacen teatro náhuatl. Ahorita están presentando pastorelas y las apariciones de la Virgen de Guadalupe en náhuatl completamente para la sierra. Y grupos de culturales en náhuatl. En cada diócesis, cada dios lleva su propio proceso. Pero así algunos rasgos comunes son que buscamos primero el contacto directo con nuestros pueblos, con la gente. Y desde ahí vamos, uno de los primeros pasos es el rescate de la historia para lograr mayor conciencia y entusiasmo en la identidad de nuestra propia gente. Cuando eso se ha logrado, entonces reforzamos con los que llamamos los cuatro pilares de los pueblos indígenas, que es el territorio, la tierra, los servicios, los cargos como servicios, la mayordomía como un cargo muy importante de convocación del pueblo y la fiesta. Entonces, trabajando estos cuatro aspectos, vamos ayudando a que los pueblos recuperen mucho de su propia organización, ¿verdad? Incluso cuando comenzamos a trabajar con el episcopado mexicano, fue a propósito de la traducción de las Sagradas Escrituras con el señor Felipe Arismendi, y don Marcelino fue el que nos dio la invitación. La Iglesia reconoce igualmente que en la actualidad se necesita promover más las vocaciones y los ministerios ordenados procedentes de las culturas indígenas. Tenemos un proyecto de vocacional también muy fuerte. Tenemos ocho seminaristas indígenas de la parroquia en el seminario de Orizaba. Y tenemos ahorita un grupo vocacional con 15 muchachitas de previda y 10 chicos de preseminario que están trabajando en la parroquia, que están formándose constantemente. Los indígenas que ya han recibido el Evangelio están llamados como discípulos misioneros de Jesucristo a vivir con inmenso gozo su realidad cristiana, a dar razón de su fe en medio de sus comunidades y a colaborar activamente para que ningún pueblo indígena de América Latina reniegue de su fe cristiana, sino que por el contrario, sientan que en Cristo encuentran el sentido pleno de su existencia. Pues yo creo que invito pues a toda la Iglesia Católica y a la sociedad en general, para, pues, independientemente de cada quien tenga su propia identidad, su cultura, sus raíces, sus valores y su fe, no debemos vernos diferentes pues ante las diferentes etnias, tradiciones y costumbres, sino apoyarnos, y sobre todo antes de tomar también un juicio para decir pues ellos son diferentes a mí, yo no tengo lo que ellos viven. Yo creo que sería algo muy bonito es conocer y vivir y experimentar, porque solamente en la medida de lo posible de bajarse, entender pues a quienes tienen diferente cultura y etnia, también podríamos, digamos, entender a los que no tienen esas tradiciones. Pero sí, yo les invito pues a que como iglesia, como pastoral social, como hijos de Dios, pues nos comprometamos a valorar, a conservar, sobre todo pues la creación que Dios nos ha dado y la identidad como hijos de Dios dentro de nuestras culturas.
Pues yo le pediría a todas las personas o los que nos ven, pues que sigan su cultura, su costumbre, así como nos han enseñado desde nuestros antepasados, nuestros abuelitos, que esa educación que siempre nos han inculcado, que no se pierda, que sigamos enseñándoles a todos nuestros, pues ahora sí, nuestros hijos, nuestros nietos, que pues que no se pierda esta costumbre, porque pues, en verdad es una tristeza perderlo, de lo que pues en verdad tenemos una raíz, y de esa raíz pues que no se eche a perder, porque es muy valioso esta cultura, toda esta pues esta cultura que hemos vivido y que lo sigamos viviendo. Pero yo invito a toda la ciudadanía a que nos unamos, a todos los grupos indígenas, a que esto no se pierda, porque es nuestro reflejo de México, nuestra forma de expresarnos. Yo les invito a todos los que nos están viendo a través de este programa, que a todos ustedes valore su cultura o nuestra cultura, porque estamos en México. Ama hiciran tu munanchudi, ama hiciran tu munanchudi, nacime aquí me lupe, nacime aquí me lupe, nacime aquí me lupe, boca ya chanta. Nacime aquí me lupe, nacime aquí me lupe, nacime aquí me lupe, boca ya chanta. Es algo maravilloso saber de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Ayudemos al Papa con las misiones.